Buenas a todos, aprovechando que estamos aquí en la orilla, os voy a presentar la nueva gama de remojos de Trivium, los cuales han salido hace poquito al mercado y tienen una pinta, la verdad, bastante buena. Estos remojos nos los han donado de parte del equipo de Trivium, así que desde aquí los doy las gracias a todos. Y nada, vamos a empezar a enseñarlos y a daros mi opinión sobre dichos productos. En este caso vamos a empezar con Piñazo, que fue uno de los últimos que sacaron. Tiene una textura, la verdad, bastante espesa. Se ven los trocitos de fruta desde fuera del bote, o sea que desde dentro se tiene que ver más. Piñazo es, como lo dice el nombre, de piña. Y yo creo que va a ir bastante bien en sitios como, por ejemplo, es Orellana. Orellana yo lo he utilizado muchísimo, el tema de Homer, por ejemplo, que es piña y me ha dado bastante resultado. Así que nada, vamos a ver más o menos la textura que tiene, a mostrarla y a ver qué tal. Como vemos, un pelín líquida, pero a la vez gelatinosa. Esto, para combinarlo tanto con chufas como con los boilies, tiene que ir bastante bien. O incluso creo que si metiéramos plásticos dentro de ellos, valdrían para pescar porque cogerían su aroma. Huele bastante natural y la verdad, yo por lo que veo, está hecho con productos alimenticios y que no lleva ningún conservante raro ni nada. Productos súper naturales, cosa que para la carpa y para el tema del car fishing va bastante bien. El siguiente que vamos a enseñar es aplatanado. Como su nombre indica, es plátano. Más o menos es la misma explicación del anterior. Tiene sus trocitos de fruta y todo el rollo. Y nada, os voy a enseñar más o menos cómo son más o menos de espeso. En este caso es un poquitín bastante más espeso. Y nada, vamos a echarle dentro del salmón para que lo veáis. Ahí se estará viendo cómo va cayendo. Bastante gelatinoso, pedacitos de plátano incluido, y podemos decir que huele muy semejante al tema de que si tú coges un plátano y le trituras, quedaría muy parecido. Súper natural, la verdad. Lo echamos para atrás en su sitio. Bastante pegajoso también. Esto se tiene que quedar en el fondo que da gusto, pero bueno, ya me he untado las manos. Lo que estoy diciendo que es que son bastante pegajosos. Fresh Sweet, como en los Simpsons, es fresa. Y nada, vamos a ver más o menos cómo huele. Huele muy natural también. Bastante espeso. Ahí lo podéis ver, con un color rojo, el cual caracteriza a la fresa. Y la verdad, esto yo creo que para el barbo en pantanos como Cijara tiene que ser una bomba, porque la fresa, aunque mucha gente no lo piense, para el barbo va muy bien. Lo echamos y vamos a seguir. Ahora viene uno que es bastante mítico, que le gusta a muchísima gente, que es picante, hot, ¿vale? Por lo que veo, tiene especias picantes y es parecido tipo Robin Red, Hot Demon, cosas así. Y huele muy fuerte. Vamos a ver más o menos la textura que tiene para que lo veáis. Un color rojizo, súper intenso también. Bastante aceitoso a la vez. Esto, para épocas tipo primavera o invierno, tiene que ir bastante bien. Lo echamos otra vez para atrás también. Y sigamos viendo que nos han venido unos buenos pocos. También decir que, no lo he dicho, estos botes valen también para crear nuestros propios boilies. Lo podemos utilizar para aromatizar nuestros propios boilies caseros. Por lo cual nos pueden dar una
diversidad de opciones para poder utilizarlos, aparte de para hacer combinaciones muy buenas entre boilies que ya tengamos comprados y ellos, los podemos mezclar y pueden salir opciones bastante buenas. En este caso, uno de los que más me gusta, que es el que voy a enseñar ahora, es el aceite de salmón. El aceite de salmón, su nombre ya lo indica lo que es, y la verdad, yo se lo he visto ya a algún amigo mío, huele muy muy natural, como vamos a ver, es muy muy aceitoso. Ahí lo tenéis. Y esto para, por ejemplo, echarlo a pellets o para combinarlo con los mismos dumbbells que tienes, por ejemplo, de Glanis de la marca y cositas por ese estilo, tiene que ir bastante, bastante bien. Pero esto, por ejemplo, para lo que estoy diciendo yo, para la gente que le guste los pellets muy, muy aceitosos, esto tiene que ser una bomba. Ahora, otro que es un mítico desde que existe el carfishing es el krill. En este caso es hidrokrill, que es krill puro. Como vamos a ver, es un dip, por decirlo así, no es un dip, es un... bueno, no me sale el nombre, da igual, ahora mismo. Es un remojo súper espeso, como podemos ver, se ven los cachos de pescado y todo. Y la verdad, como vamos a ver, muy, muy espeso, como estoy diciendo. Ahí lo tenéis. Y con un olor a krill puro, como poco os he olido yo en el mercado. Este yo creo que en invierno, por ejemplo, en sitios como Orellana, como en el que estamos ahora, tiene que ser muy muy bueno, porque la verdad la carpa lo busca. Es que básicamente parece que han cogido pescado y lo han triturado y lo han metido aquí dentro. A ver si quiere caer, porque no cae. Dejamos el bote. Y luego otro que es bastante clásico, que yo creo que a casi todo el mundo le va a gustar, es el ajo, que viene en un formato así blanquecino y que tiene un aroma que ya está oliendo desde fuera del bote prácticamente, huele bastante fuerte, huele así como a alioli súper fuerte y la verdad que una pintaza tremenda. Esto para pescar en plan en verano, eso sí, vamos, en esas épocas va genial. Ahí tenéis la textura más o menos que tiene el ajo. El ajo también, hay que decirlo, es un alimento que buscan bastante las carpas y los barbos y los peces, por decirlo así, en general, cualquier animal, porque lo utilizan para como medicamento, por decirlo así. Y como antibiótico, porque tiene propiedades antibióticas. Tiene una pinta tremenda, me he untado la mano entera, pero bueno. Y nada, lo dicho, vamos a ver cómo actúan en el agua. Y lo dicho, estos productos para combinarlos con nuestros boilies o hacer nuestros propios boilies caseros, tienen que ir genial. Lo dicho, vamos a ver qué tal actúan y a ver si os gusta.
spoken.